Look at a story in the New Testament. Y quiero ver una historia en el Nuevo Testamento. We find a church service taking place. Encontramos un servicio de iglesia que se está tomando lugar. Jesus is preaching, the house is full. Jesús está predicando, la casa está llena. And a group of friends bring a paralyzed man. Y un grupo de amigos traen a un hombre paralítico. To Jesus. A Jesús. And if you know the story, y si tú conoces la historia, you know that by the end of the story, tú sabes que al final de la historia, Jesus heals this man. Jesús sana a este hombre. But I believe that in this passage, pero yo creo que en este pasaje, we find a picture. Encontramos una imagen. The picture of the type of church God has called us to be like. Una imagen de la clase de iglesia que Dios nos está llamando a ser. And it's a type of church that carries God's heart. Y es la clase de iglesia que lleva el corazón de Dios. A type of church that gives hope. Es la clase de iglesia que da esperanza. That gives life. Que da vida. That brings joy. Que trae gozo. But we also get another picture. Pero también obtenemos otra imagen. And a picture of what is opposite of God's heart. Y es la imagen de lo opuesto al corazón de Dios. And it's a temptation we can all fall into. Y es la tentación por la cual todos podemos caer. So let's pick up the story in Luke chapter 5. Así que recogemos la historia en Lucas capítulo 5. Now it happened on a certain day as he was teaching. Aconteció un día que él estaba enseñando. That there were Pharisees and teachers of the law sitting by. Y estaban sentados los fariseos y maestros de la ley. Who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. And the power of the Lord was present to heal them. Y el poder del Señor estaba presente para sanarles. So I want to look at three groups of people we find in this story. Quiero ver a tres grupos de personas de que encontramos en esta historia. So the first one. Así que el primero, let's call them number one, vamos a llamarlos número uno, the critics. Los críticos. It's the Pharisees. Son los fariseos. The teachers of the law. Los maestros de la ley. They were known to be experts of the law. Ellos eran conocidos como los expertos de la ley. Experts in spiritual things. Expertos en cosas espirituales. See, the hardest people to preach to, ves las personas más difíciles a las que les puedes predicar, are religious people. Son personas religiosas. Because they believe they're experts in everything. Porque ellos piensan que son expertos en todos. They're listening. Están escuchando. Oh, but they're criticizing. Pero están criticando. They're listening. Están escuchando. But they're just examining. Pero solamente están examinando. Jesus is teaching. Jesús está enseñando. The Pharisees are sitting. Los fariseos están sentados. And healing is waiting. Y la sanidad está esperando. The scripture says that the power was present to heal them. La escritura dice que el poder estaba presente para sanarlos a ellos. Who's them? ¿Quiénes son ellos? We know that by the end of the story, sabemos que al final de la historia, the man that is paralyzed is healed. El hombre que era paralítico fue sanado. But he hasn't even showed up yet. Pero él aún no ha llegado. So the power is present. Así que el poder está presente. To heal those in the room. Para sanar a aquellos en la habitación. Who's in the room? ¿Quién está en la habitación? The religious leaders. Los líderes religiosos. The Pharisees. Los fariseos. Jesus knows that they need healing. Jesús sabe que ellos necesitan sanidad. They're full of pride, ego. Están llenos de orgullo, de ego. Full of self-righteousness. Llenos de justicia propia. They are the ones that need it the most. Ellos son aquellos que lo necesitan más. But they are the ones who think they need it the least. Pero son aquellos de que piensan que menos lo necesitan. The power is present, el poder está presente, but no one is getting healed. Pero nadie está siendo sanado. See, the only people who never receive healing, ves las únicas personas que nunca obtienen la sanidad, are those that never think they need it. Son aquellos que piensan que no lo necesitan. Because it's easier to mask it than to admit it. Porque es más fácil enmascararlo que admitirlo. Because the Pharisees, porque los fariseos, the religious, los religiosos, the critics, los críticos, you know what they love? ¿Sabes lo que ellos les encanta? You can write this down. They love sitting in comfort. Les encanta sentarse en comodidad. I have realized some of the most critical people. Yo me he dado cuenta que una de las personas más críticas are the ones who never move. Son aquellos que nunca se mueven.
All they do is sit. Lo único que hacen es sentarse. And it's interesting how Jesus spoke to the Pharisees. Y es interesante cómo Jesús le habló a los fariseos. We usually think, have this image that Jesus only said nice things. A veces pensamos y tenemos esta imagen que Jesús solo decía cosas bonitas. But look at the things he would say to them. Pero mira las cosas que él le decía a ellos. This is the Message translation. Esta es la traducción del mensaje. You Pharisees, frauds. You love sitting at the head table at church dinners. Ustedes fariseos, fraudes, les encanta sentarse a la mesa principal en las cenas de la iglesia. Frauds, you're just like unmarked graves. People walk over that nice grassy surface. Fraudes, sois como tumbas anónimas. La gente camina sobre esa bonita superficie cubierta de césped. Never suspecting the rot and corruption that is 6 feet under. Sin sospechar nunca la podredumbre y corrupción que hay 6 pies bajo tierra. You got nice grass on the outside. Tú tienes un césped muy lindo por fuera. You say all the right words. Tú dices todas las palabras correctas. You try to act the right way. Tú tratas de actuar de la manera correcta. But you're rotting on the inside. Pero te estás pudriendo por dentro. You need healing. Necesitas sanidad. But you rather mask it than to admit it. Pero prefieres enmascararlo. Que admitirlo. Because with this group, porque con este grupo, you can write this down. Puedes escribir esto. They have knowledge, but they don't have obedience. Tienen conocimiento, pero no tienen obediencia. Let me say it this way. Déjame decirlo de esa manera. They're experts. Ellos son expertos. But they're not good examples. Pero no son buenos ejemplos. They could quote you all the scripture. Ellos pueden recitarte toda la escritura. But they don't reflect it. Pero no lo reflejan. They can talk about the fruit of the spirit. Ellos pueden hablar acerca de los frutos del espíritu. But they never display it. Pero nunca lo muestran. See, I grew up in church. Ves, yo crecí en la iglesia. Like old school church. Como iglesia vieja escuela. Basically meaning crazy church. Significa de que es una iglesia loca, ¿verdad? And there was this thing that we did in church. Y había esta cosa que nosotros hacíamos en la iglesia. I don't know where it came from. Yo no sé de dónde vino. But it was just something that just people did. Pero era algo que la gente hacía. That when you came and you were early. Que cuando tú llegabas y llegabas temprano. You would come to the stage. Tú pasabas a la plataforma. No, but we'll call it the altar. Pero lo llamábamos el altar. Right, you would kneel down. Y te arrodillabas. You would pray. Y orabas. And then you would go to your seat. Y después ibas a tu asiento. And you'll wait for service to start. Y esperabas que el servicio comenzara. That's only if you were early. Ese solamente si tú llegabas temprano. Which was like 2 people. Era como dos personas. Because then after service starts. Porque después de que el servicio comenzaba. Then people would normally just go kneel down by their chair. Entonces las personas llegaban y se arrodillaban en su silla. And they would pray. Y oraban. And then they would stand, right? Y después se ponían de pie. And I get it. Y lo entiendo. I love it. Me encanta. I'm thanking God to be that I have an opportunity to be in the house of God. Le estoy dando gracias a Dios por tener la oportunidad de estar en su casa. I understand it. Lo entiendo. But there was always that person. Pero siempre estaba esa persona. That would come in the middle of service. De que llegaba a, en medio del servicio. The person is coming in the middle of the preaching. La persona que llegaba en medio de la predicación. And they will walk straight to the front. Y caminaban directo hacia enfrente. And they would kneel down. Y se arrodillaban. And they would pray for like 10 minutes. Y oraban como por 10 minutos. They'll have their hands raised. Tenían sus manos levantadas. And then they would go sit down. Y después iban y se sentaban. And as a kid, y como niño, you know what I would think to myself? ¿Sabes lo que yo pensaba? Why are you trying to be all spiritual? ¿Por qué estás tratando de ser tan espiritual? You're late. Estás tarde. Again. Otra vez. You're always late. Tú siempre estás tarde. And it was always the most judgiest person. Y siempre era la persona más juzgona. Right? Like el hermano más tacaño. The stingiest brother. It was always la hermana chismosa. Siempre era the gossiping sister. She's there like, ahí está. Like, why are you trying to be all spiritual? ¿Por qué estás tratando de ser tan espiritual? Why are you trying to be seen? ¿Por qué estás tratando de ser vista? That's the spirit of the Pharisee. Ese es el espíritu de un fariseo. And it's so easy to fall into it. Y es tan fácil caer en ello. Because the longer you follow Jesus, porque entre más tiempo tú sigues a Jesús, the more you start to believe that you might be an expert. Más tiempo tú comienzas a pensar de que tú puedes ser un experto. So let me ask you. Así que déjame preguntarte. Do you want to be seen? ¿Tú quieres ser visto? Why are you trying to be seen? ¿Por qué estás tratando de ser visto?
Why do you want people to think that you're spiritual? ¿Por qué tú quieres que las personas piensen que eres espiritual? Why do you act like you do nothing wrong? ¿Por qué actúas como que no haces nada malo? That's the pathway of the Pharisee. Ese es la ruta del fariseo. See, critics are like wine tasters. ¿Ves? Los críticos son como catadores de vino. I've never done wine tasting. Yo nunca he catado vino. But I've seen it in movies and TV shows. Pero lo he visto en películas y en programas de televisión. And I did some researching during the week. Y investigué durante la semana. So there's usually wine tasting parties. Así que a veces hay fiestas de catar vino. Right? You look good on the outside. Tú te ves bien por fuera. You dress for the occasion. Tú te vistes para la ocasión. Right? You smile. Tú sonríes. And you have your cup. Y tienes tu copa. And they pour just a little bit of wine. Y te sirven solo un poquito de vino. And there's just this thing that people do. Y hay esta cosa que la gente hace. They just swirl it. Que lo revuelven. Right? And then they smell it. Y después lo olfateas. Like you're smelling for something. Como que estás olfateando para algo. I don't know what it is, but there's something, right? Yo no sé lo que es, pero hay algo ahí. And then they just look at the color. Y después ven el color. And they swirl it again. Y entonces lo revuelven otra vez. And then you don't take a big gulp. Y no te tienes que tomar un gran trago. It's just a little sip. Solamente es un traguito. It's just like a little sip. Solamente es un traguito. But then you don't drink it. Pero no te lo tomas. You spit it. Sino que lo escupes. In fact, at these parties, de hecho, en estas fiestas, they have this spit bucket. Tienen este contenedor para escupir vino. You spit your wine in here. Tú escupes tu vino aquí. Because depending on the event, porque dependiendo en el evento, there could be more than 30 different types of wine. Pueden haber más de 30 clases de vino. So you can't be drinking everything. Así que no te puedes estar tomando todo. It's an elegant party. Es una fiesta right. Elegante, ¿no? So we just taste it. Así que solamente lo catamos. And we spit it. Y lo escupimos. We're examining it. Lo estamos examinando. But if you're not careful, pero si no tienes cuidado, you will become a spiritual wine taster. Nos convertiremos en catadores espirituales. That you're just smelling it. De que solamente lo estás olfateando. Examining it. Examinando. Criticizing it. Criticándolo. Tasting it. Catando. But spitting it. Pero escupiéndolo. And you begin to live life with this bucket in your hand. Y comienzas a vivir tu vida con este contenedor en la mano. You've been to 5 churches. Has ido a 5 iglesias. But you spit everything back. Pero escupes todo de nuevo. And you have this critical spirit. Y tienes esta actitud de crítico. Always judging. Siempre juzgando. Always talking. Siempre hablando. I don't know about this. Yo no sé de esto. And I get it. Some of us, we have a reason to be critical. Y entiendo. Yo sé que muchos tenemos una razón por la cual somos críticos. We were hurt. Fuimos heridos. We've seen some things. Hemos visto algunas cosas. So you're not just going to trust any church. Así que no solamente vas a confiar en cualquier iglesia. You need wisdom. Tú necesitas sabiduría. And discernment. Y discernimiento. Right? Like you have to be a part of a church. Pero tienes que ser parte de una iglesia. God has called you to plant yourself in the house of God. Dios te ha llamado a plantarte en la casa de Dios. And it doesn't have to be this one. Y no tiene que ser esta. There's a lot of great churches everywhere. Hay muchas iglesias buenas por todos lados. But if you're not careful, pero si no tienes cuidado, you'll live your life with this bucket. Tú vivirás tu vida con ese contenedor. Because you will always find something, porque siempre encontrarás algo, that you don't like, que no te gusta. It will never be good enough for you. Nunca será suficientemente bueno para ti. This church is too big. Esta iglesia es muy grande. This church is too small. Esta iglesia es muy pequeña. This church is too old. Esta iglesia es muy vieja. This church is too young. Esta iglesia es muy joven. I don't like the worship here. No me gusta la adoración aquí. It's too loud. Está muy ruidoso. Oh, this music is too soft. Esta música está muy suave. The room is too dark. La habitación está muy oscura. I don't like the preaching here. No me gusta la predicación aquí. Always spitting. Siempre escupiendo. Just tasting and spitting. Solamente catando y escupiendo. But can I tell you? Pero puedo decirte, you can't continue to follow Jesus with this in your hand. Tú no puedes continuar siguiendo a Jesús con esto en tus manos. You can't grow into the person God is calling you to be. Tú no puedes crecer en la persona que Dios te está llamando a ser. When you carry this everywhere you go. Cuando tú llevas esto donde sea que tú vayas. See, that's the critic. Ves, ese es el crítico. And we're introduced to another group. Y somos introducidos a otro grupo. Verse 18. El verso 18.
Some men came carrying a paralyzed man on a sleeping mat. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. They tried to take him inside to Jesus, but they couldn't reach him because of the crowd. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. So we got the critics. Así que tenemos a los críticos. And number two. Número dos. We have the consumers. Tenemos a los consumidores. It's the crowd. Es la multitud. People who are following Jesus. Las personas que están siguiendo a Jesús. They're in the room. Están en la habitación. But just like the critics. Pero al igual como los críticos. They also like comfort. A ellos también les gusta la comodidad. And they also like sitting. Y también les gusta sentarse. Warming up a seat. Calentando un asiento. I've been following Jesus for 20 years. Yo he estado siguiendo a Jesús por 20 años. But here I am. Pero aquí estoy. Sitting. Sentado. Doing nothing. Haciendo nada. See, the thing about consumers. ¿Ves? La cosa de los consumidores. They just want more. Ellos solamente quieren más. For them, quality doesn't matter. Para ellos, la calidad no importa. Quantity matters. La cantidad importa. I just want more. Yo solamente quiero más. They're Golden Corral Christians. Ellos son cristianos de Golden Corral. They're buffet Christians. Son cristianos de buffet. They're all you could eat lunch special Christians. Son cristianos de todo lo que puedes comer especial de almuerzo. See, a couple years back. Ves, unos cuantos años atrás. My sister, my brother, and I. Mi hermana, mi hermano y yo. We went to this sushi buffet. Fuimos a este buffet de sushi. People were saying, "Oh, it's so good." Las personas estaban diciendo, "Es tan bueno." And we're like, $15? Y dijimos, $15? All you can eat sushi and hibachi. Todo lo que puedes comer de sushi y hibachi. Let's go. Vamos. Oh, they're gonna get mad at us. Se van a enojar con nosotros. Because they're gonna lose. Porque van a perder. They're gonna lose money with us. Van a perder dinero con nosotros. We're gonna be in victory. Nosotros vamos a estar en victoria. And they're gonna be defeated. Y ellos van a ser derrotados. Oh, let's go. Vamos. So we went. Así que fuimos. We sit down, we're ready to eat. Nos sentamos, estamos listos para comer. And we start ordering food. Y comenzamos a ordenar comida. Give me 5 of these. Deme 5 de eso. 7 rolls of this. 7 rollitos de aquello. 3 of those. 3 de eso. Oh, you want one of those? ¿O tú quieres uno de esos? All right, bring 4. Okay, bueno, trae 4. All right, we just ordered so much food. Y ordenamos tanta comida. And when it all came out. Y cuando todo salió. They tell us. Nos dicen. Whatever we leave. Que todo aquello que nosotros dejemos. We're going to be charged for. De que nos van a cobrar. I didn't see that in the entrance. Yo no vi eso en la entrada. But we're fine. Pero estamos bien. We're Bezos. Somos Bezos. If you know us, we can eat. Si ustedes nos conocen, nosotros podemos comer. But almost immediately. Pero casi inmediatamente. Suri says, "I can't eat no more." Suri dice, "Ya no puedo comer más." And we're like, "We're fine." Digo, estamos bien. Gaggy, me and you. Gaggy, tú y yo. We got this. Nosotros tenemos esto. Couple plates in. Unos cuantos platos después. I start slowing down. Yo bajo la velocidad. And Guy starts telling me. Y Gaggy comienza a decirme. You need to eat faster. Necesitas comer más rápido. The faster you eat. Entre más rápido tú comes. Your stomach's not going to feel it. Tu estómago no lo va a sentir. I'm like, okay. Okay. At some point, I stopped. Algún punto, entonces me detuve. I'm like, God, yeah, I can't. Digo, Gaggy, ya no puedo. And he's like, all right, I got this. Dice, está bien, yo tengo esto. And I'm like, thank God we have Gaggy. Gracias a Dios que tenemos a Gaggy. He is our champion. Él es nuestro campeón. Gaggy is eating. Y Gaggy está comiendo. Couple plates later. Unos cuantos platos después. He just stops. Él se detiene. And he looks at me. Y se me queda viendo. In that moment, I promise you. En ese momento les prometo. The spirit of fear came upon me. Que el espíritu de temor vino sobre mí. Because I realized. Porque me di cuenta. How much food we had left. Cuánta comida teníamos que nos sobraba. And we're looking at each other. Y nos estamos mirando los unos a los otros. We're not going to lose. No vamos a perder. We're going to win. Vamos a ganar. This is not lunch no more. Esto ya no es almuerzo. This is a battle. Esta es una batalla. We're going to do whatever we need to do. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. So we start putting sushi in our pockets. Así que comenzamos a poner sushi en los bolsillos. We're putting sushi in our drinks. Ponemos sushi en los refrescos.
We're mixing it up. Lo estamos revolviendo ahí. I see Suri grab two rolls. Yo veo a Suri que agarra dos rollos. She goes to the bathroom. Se va para el baño. She comes back. Y regresa. I'm like, what'd you do? Le digo, ¿qué hiciste? She's like, I flushed it down the toilet. Dice, lo boté en el inodoro. And she grabbed two more. Y agarró dos más. Let me just tell you. Déjeme decirle. We finished everything, que right? Que nosotros terminamos todo. And we left that place. Y nos fuimos de ese lugar. With a false victory. Con una victoria falsa. Consuming. Consumiendo. That's the problem. Ese es el problema. It's not that we just want to eat. No es que solamente queremos comer. But we want to get filled. Pero queremos ser llenos. We want more. Queremos más. It's this consumer mindset that we have here in America. Es esta mentalidad de consumidor que tenemos aquí en América. And no matter what, we just say, feed me. Y no importa lo que pase, decimos, aliméntame a mí. Give me. Dame a mí. Serve me. Sírveme a mí. Bless me. Bendíceme a mí. The consumer mindset. Esa mentalidad de consumidor. And the truth is. Y la verdad es. You can write this down. Puedes escribir esto. Critics and consumers only care about their taste buds. A los críticos y consumidores solo les importan sus papilas gustativas. The focus for the critic and consumer. El enfoque para los críticos y los consumidores. Is that it's all about me. Es de que todo se trata de mí. So we will judge church. Así que vamos a juzgar la iglesia. Based on our palate. Basado en nuestro paladar. Does it taste good? Sabe bien. The problem about only caring about your palate. El problema de que solo te preocupas con tu paladar. Is that you will elevate your palate. Es de que vas a elevar tu paladar. Over God's purpose. Por encima del propósito de Dios. You will put your preference. Tú vas a poner tu preferencia. Over the purpose God has for its church. Sobre el propósito que Dios tiene por su iglesia. And I want you to know. Y yo quiero que tú sepas. You can write this down. Puedes escribir esto. Our motivation as a church is purpose, not preference. Nuestra motivación como iglesia es el propósito, no la preferencia. If you're motivated only by preference. Si tú estás motivado solamente por preferencia. You will get mad when you don't have it your way. Te vas a enojar cuando no te salgas con la tuya. When you make it about your palate. Cuando tú lo haces sobre tu paladar. You become a consumer. Tú te conviertes en un consumidor. And when I don't get what I want. Y cuando yo no obtengo lo que yo quiero. I'm gonna leave. Yo me voy a ir. See, I've never met a Christian. ¿Ves? Nunca he conocido a un cristiano. Who left the church. Que se fue de la iglesia. Because they said. Porque ellos dijeron. We're reaching too many people. Estamos alcanzando muchas personas. They never leave because of purpose. Ellos nunca se van por el propósito. They leave because of preference. Se van por preferencia. You know what they say? ¿Sabes lo que dicen? Hey, I know our church is growing. Hey, yo sé que la iglesia está creciendo. I know people are getting baptized. Yo sé que la gente se está bautizando. I know people are being saved. Yo sé que las personas están siendo salvas. I know they're taking the next steps. Yo sé que están tomando sus próximos pasos. But. Pero. What about us? ¿Y nosotros qué? We've been here. Nosotros hemos estado aquí. What about us? ¿Y nosotros qué? I think the pastor. Yo creo que el pastor. Needs to start focusing. Necesita empezar a enfocarse. On shepherding the sheep. En pastorear las ovejas. Shepherding the sheep. Pastorear las ovejas. You see, there's this guy. Ves, hay este está este hombre. Who's known to be an expert in the art of shepherding. De que él es conocido como ser el experto en pastorear las ovejas. He has a lot of content and material out there. Tiene bastantes contenido y bastante material allá afuera. And I study his stuff. Y yo estudio sus cosas. And the way he talked about shepherding. Y la manera como él habló acerca de pastorear ovejas. You know what he said? ¿Sabes lo que dijo? If you have 99 sheep. Dice si tienes 99 ovejas. Safe and sound. De que están sanas y salvas. And one is missing. Y una está extraviada. I don't know, maybe you heard of him. Yo no sé, quizás tú has escuchado de él. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. The primary role of the shepherd. La responsabilidad principal del pastor de ovejas. Is to go and find the one that is lost. Es de ir a buscar aquella que está perdida. Not please the ones that are found. No agradar aquellas que han sido encontradas.
See, and I want you to know, y yo quiero que tú sepas, as a church, de que como iglesia, we will stay committed to reaching, not get distracted by pleasing. Nos mantendremos comprometidos en alcanzar, no nos distraeremos con agradar. Because as followers of Jesus, porque como seguidores de Jesús, we need to understand, necesitamos entender, the church is not here for me, de que la iglesia no está aquí para mí, but we are the church, pero nosotros somos la iglesia, and we exist for the world, y nosotros existimos para el mundo. Once you are part of the 99, y cuando tú ya eres parte de las 99, we're still going to grow. Aún vamos a crecer. We're still going to challenge each other. Aún nos vamos a retar los unos a los otros. We'll study the Bible together. Vamos a estudiar la Biblia juntos. We'll walk together. Vamos a caminar juntos. But the focus cannot stay on us. Pero el enfoque no puede quedarse en nosotros. The focus needs to be on the one that is lost. El enfoque debe de estar en aquella que está perdida. People love the story. Las personas le encantan la historia. Of the 99. De las 99. When, as long as they are the one. Cuando ellos son la una. See, did you know? ¿Ves, sabías tú? That unchurched people love our church. De que la gente sin iglesia le encanta nuestra iglesia. You know, you want to know the ones that don't? ¿Tú quieres saber aquellos que no les gusta? They're usually the critics. Casi siempre son los críticos. They're the consumers. Son los consumidores. But you know, the people that when people come to church for the first time, pero sabes, cuando las personas vienen a la iglesia por primera vez, someone who's far from God, alguien que está lejos de Dios, you know what they say? ¿Sabes lo que dicen? Oh my gosh, this group of people, ay Dios mío, este grupo de personas, serving me, me están sirviendo a mí, they're not judging me, no me están juzgando, they're being kind to me, están siendo amables conmigo. Oh my gosh, I heard a message I finally understood. Ay Dios mío, entendí un mensaje que por fin entendí. It encouraged me and it called me to purpose. Y que me animó y me llamó a propósito. Wow, I feel like this place is for me. Wow, siento que este lugar es para mí. Because yes. Porque sí. We made this place for you. Hicimos este lugar para ti. But when the one becomes part of the 99, pero cuando la una se hace parte de las 99, if you're not careful, si tú no tienes cuidado, you will turn into a critic. Tú te convertirás en un crítico. You will turn into a consumer. Tú te convertirás en un consumidor. And the thing you once loved, y aquello que tú amaste un día, now becomes a thing you hate. Ahora se vuelve en aquello que tú llegas a odiar. I was saved here. Yo fui salvo aquí. This is amazing. Esto es increíble. But now I'm a part of the 99. Pero ahora ya soy parte de las 99. And suddenly the focus on the one that is lost. Y de repente el enfoque en aquella que está perdida becomes a problem. Se vuelve un problema. It's uncomfortable now to me. Es incómodo para mí ahora. There they go again. Ahí van otra vez. Talking about generosity. Hablando de generosidad. There they go again. Ahí van otra vez. Talking about inviting. Hablando de invitar. There they go again. Ahí van otra vez. Talking about new people. Hablando de personas nuevas. What about me? ¿Y yo qué? What about us? ¿Y nosotros qué? That's the consumer. Ese es el consumidor. That's the critic. Ese es los críticos. Jesus is teaching. Jesús está enseñando. They are sitting. Ellos están sentados. And some friends bring a paralyzed man. Y unos amigos traen a un hombre paralítico. To Jesus. A Jesús. And they can't go in. Y no pueden entrar. Because of the crowd. Por la multitud. Because the reality is. Porque la realidad es. Critics and consumers are always blocking the way. Que los críticos y los consumidores siempre están bloqueando el camino. You become a barrier. Tú te vuelves una barrera. You become a hindrance. Tú te vuelves un obstáculo. To those who want to come in. Para aquellos que quieren entrar. I wonder how many people. Me pregunto cuántas personas. Were once on their way to Jesus. Un día venían en camino a Jesús. But they never got to Jesus. Pero nunca llegaron a Jesús. Because somebody was blocking the way. Porque alguien estaba bloqueando el camino. Because a critic or a consumer was blocking the way. Porque un crítico o un consumidor estaba bloqueando el camino. But the good news is. Pero las buenas noticias son. We find another group. De que encontramos a otro grupo. It's the group that we are called to be like. Es el grupo el cual nosotros somos llamados a ser. It's not the critics. No son los críticos. It's not the consumers. No son los consumidores. But let's call them. Pero vamos a llamarlos a ellos. Number three. Número tres. The carriers. Los portadores.
See, some friends, they show up late to church. ¿Ves? Algunos amigos llegan tarde a la iglesia. But they have a reason to be late. Pero tienen una razón por la cual llegan tarde. They are carrying a paralyzed man. Ellos llevan cargando a un hombre paralítico. There's probably four of them. Quizás son cuatro de ellos. One on each corner. Uno en cada esquina. They're carrying their corner. Ellos están llevando su esquina. They show up late. Ellos llegan tarde. But they came with someone who needed Jesus. Pero llegaron con alguien que necesitaba a Jesús. You could be late every single Sunday. Tú puedes llegar tarde todos los domingos. As long as you come with someone who needs Jesus. Siempre y cuando tú vengas con alguien que necesite a Jesús. And the first time you bring somebody to church. Y la primera vez que tú traigas a alguien nuevo a la iglesia. I don't know if you know this. Yo no sé si tú sabes esto. It's an eye-opening experience. Es una experiencia que te va a abrir los ojos. Because suddenly everything matters. Porque de repente todo importa. When you just come week after week just for yourself. Cuando tú vienes por ti mismo solamente semana tras semana. It becomes a routine. Se vuelve una rutina. You get used to it. Te acostumbras. You don't realize the importance of it. No te das cuenta la importancia de ello. You don't really care about the people serving. En realidad no te importa las personas que están sirviendo. You get annoyed when they tell you where to park. Te molestas cuando te dicen a dónde estacionarte. You definitely get mad when they tell you to scoot over. Definitivamente te enojas cuando te dicen que te recorras. No one here, right? Nadie aquí. Other churches. O otras iglesias, ¿no? But the moment you bring someone you care about. Pero el momento que tú traes a alguien que te importa. You know what you're thinking? Tú sabes lo que estás pensando. Man, y'all better scoot over so my friend can have a seat. Vale más que ustedes se recorran para que mi amigo tenga un espacio, un asiento. Everything today better be perfect. Todo hoy tiene que estar perfecto. The team better be on point today. El equipo vale más que esté en punto hoy. They better be smiling. Vale más que estén sonriendo. They, hopefully they're welcoming. Espero de que estén dando una buena bienvenida. Oh, they got to check in their kids. Hopefully they have a good check-in experience. Tienen que registrar a sus hijos. Espero que tengan una buena experiencia de registración. It's easy. It's smooth. Que sea fácil. Que sea rápida. Oh, hopefully the kids have a great time in church. Espero que los niños tengan un buen tiempo en la iglesia. And the worship better be good today. Y la adoración vale más que esté bien hoy. And who's ever preaching, y quien sea que esté predicando, they better bring it. Ojalá que lo traigan bien. They better bring a good message to touch their heart. Ojalá que traigan un buen mensaje que toque sus corazones. You're not thinking about what you want. Tú no estás pensando en lo que tú quieres. You're focused on what they need. Tú estás enfocado en lo que ellos necesitan. You're carrying the heart of God. Tú estás cargando el corazón de Dios. The heart of God is not me, me, me. El corazón de Dios no es me, me, me. Yo, yo, yo. The heart of God. El corazón de Dios. Is on focus on the one that is far. No es, está enfocado en aquel que está lejos. It's focused on the one that is lost. Está enfocado en aquel que está perdido. You see church differently. Tú ves la iglesia diferente. When you carry the heart of God. Cuando tú llevas el corazón de Dios. And these friends. Y estos amigos. They bring their friend to church. Ellos traen a su amigo a la iglesia. But there's bad news. Pero hay malas noticias. The service is full. El servicio está lleno. There's no more space. Ya no hay más espacio. There's no seat available. No hay un asiento disponible. But they didn't need a seat. Pero ellos no necesitaban un asiento. They didn't mind standing. Ellos no les importaba estar de pie. They didn't mind walking. Ellos no les importaba caminar. Because I wasn't made to sit. Porque yo no fui hecho para estar sentado. I was made to move. Yo fui hecho para moverme. Because the truth is. Porque la verdad es. Consumers and critics always create a wall, but carriers always find a way. Los consumidores y los críticos siempre crean un muro, pero los portadores siempre encuentran la manera. You see, critics and consumers. Ves, los críticos y los consumidores. Always find a reason why they can't. Siempre encuentran una razón por la cual no pueden. But carriers. Pero los portadores. They always find a reason why they can't. Siempre encuentran una manera del por qué sí pueden. Critics and consumers. Los críticos y los consumidores. Find a reason why they can't serve. Encuentran una razón por la cual no pueden servir. Why they can't give. Por la cual no pueden dar. Why they can't move. Por la cual no pueden moverse. They find a reason why they need to sit. Ellos encuentran una razón por la cual necesitan estar sentados. But carriers. Pero los portadores. They find a way to serve. Ellos encuentran una manera de servir. They find a way to give. Ellos encuentran una manera de dar. They find a way to invite. Ellos encuentran una manera de invitar. They find a way to bring people to Jesus. Ellos encuentran una manera de traer personas a Jesús.
And these friends, y estos amigos, they're like, no, we're going to carry you. Ellos dijeron, no, nosotros te vamos a llevar. We're going to find a way. Nosotros vamos a encontrar una manera. And they carried this man to the roof. Y ellos cargaron a este hombre al techo. And they started to make a hole. Y comenzaron a hacer un hoyo. For them, carrying mattered. Para ellos, el cargar importaba. For them, serving mattered. Para ellos, el servir importaba. See, there's a couple in our team. Ves, tenemos una pareja en el equipo. They were serving during summer. Ellos estaban sirviendo durante el verano. And you know, for summertime. Y ustedes saben que para la temporada de verano. It gets hot. Se pone bien caliente. You walk outside, you start sweating. Tú sales afuera y comienzas a sudar. And I remember during summer. Y me acuerdo que durante el verano. They're outside, they're sweating. Ellos están allá afuera, están sudando. But they're serving. Pero están sirviendo. They're sweating. Están sudando. But they're smiling. Pero están sonriendo. And the thing about this couple. Y la cosa de esta pareja. They're actually the largest financial givers in our church. Ellos son los dadores financieros más grandes de nuestra iglesia. They've already given more money. Ellos ya han dado más dinero. To the church. A la iglesia. More than a lot of us in here will make in 1 year. Más de lo que muchos de nosotros aquí podemos hacer en un año. And they're not serving because they got nothing else to do. Y ellos no están sirviendo porque no tienen nada más que hacer. The reason they're serving. La razón por la cual ellos están sirviendo. Is because they know. Es porque ellos saben. This is the best thing to do. De que esto es la mejor cosa que hacer. It's a joy. Es un gozo. It's an honor. Es un honor. It's a privilege. Es un privilegio. It's what God has called me to. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. To carry His heart. De llevar su corazón. They know. Ellos saben. The reason they serve. Que la razón por la cual ellos sirven. Is because they have realized. Es porque se han dado cuenta. The best seat. De que el mejor asiento. Isn't even a seat. Ni siquiera es un asiento. Let me say it this way. Déjame decirlo de esa manera. The best seat in the house is the seat of serving. El mejor asiento en la casa es el asiento de servir. It's when you give up your seat. Es cuando tú das tu asiento. To serve somebody else. Para servir a alguien más. It's when you say, I will do whatever it takes. Es cuando tú dices, haré cualquier cosa posible. To carry someone to Jesus. Para llevar a alguien a Jesús. I can't do everything. No puedo hacerlo todo. But I can do something. Pero puedo hacer algo. I can carry my corner. Yo puedo llevar mi esquina. Because God has called me to be a carrier. Porque Dios me ha llamado a ser un portador. And maybe you're here. Y quizás tú estás aquí. And you know God is calling you to take that step. Y tú sabes que Dios te está llamando a tomar ese paso. Today after this third service. Hoy después de el tercer servicio. We have our next step classes. Tenemos nuestras clases de próximos pasos. Time to take a step. Es tiempo de tomar un paso. To become a carrier. De ser un portador. To be someone that plays their part. De ser alguien de que juega su parte. In the largest story of what God is doing. En una historia tan grande de la que Dios está haciendo. I want to finish the story. Y quiero terminar la historia. Verse 19. El verso 19. So they went up to the roof and they took off some tiles. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd right in front of Jesus. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Seeing their faith, Jesus said to the man, "Young man, your sins are forgiven." Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. There is no indication that this man had faith. No hay indicación de que este hombre tenía fe. I'm not saying he didn't. Yo no estoy diciendo que no la tenía. I'm just saying the text doesn't say he did. Yo solamente digo de que el verso no dice que la tenía. But the reason Jesus healed. Pero la razón por la cual Jesús sanó. Wasn't because of this man. No era por este hombre. It was because of the faith of his friends. Era por la fe de sus amigos. Faith was seen by how they served. La fe fue vista por la manera en que sirvieron. For them, para ellos, it wasn't just, oh, it's just another service. No era solamente, ah, es otro servicio.
You know what it was for them? ¿Sabes lo que era para ellos? This is the moment God's going to touch my friend's life. Este es el momento que Dios va a tocar la vida de mi amigo. This matters. Esto importa. Carrying him matters. Llevarlo a él importa. Serving him matters. Sirviéndole a él importa. And when they lowered the man, y cuando ellos bajaron al hombre, I can imagine Jesus. No puedo imaginar a Jesús. Just picture this moment with me. Solamente imagínate este momento conmigo. He sees the man. Él ve al hombre. And he looks up. Y él mira hacia arriba. And he saw their face. Y vio el rostro de ellos. We're late. Estamos tarde. But we brought someone. Pero trajimos a alguien. I know we're late. Yo sé que estamos tarde. But we have faith. Pero tenemos fe. I know we're late. Yo sé que estamos tarde. But I know you can do something today. Pero sé que tú puedes hacer algo hoy. And Jesus sees their faith. Y Jesús ve su fe. I could imagine that Jesus just smiles. Me imagino que Jesús simplemente sonríe. I see it. Lo veo. I see your faith. Yo veo tu fe. Your faith did not lead you to sit. Tu fe no te guió a sentarte. Your faith led you to carry. Tu fe te guió a llevar, a cargar. And the verse says, y el verso dice, then Jesus turned to the paralyzed man and said, stand up, pick up your mat and go home. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. And immediately as everyone watched, the man jumped up, picked up his mat and went home praising God. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. The people who couldn't walk, or the people who could walk, las personas que podían caminar, they sat, se sentaron, and at the end of the story, y al final de la historia, they're still sitting, aún están sentados, and the man who couldn't walk, y el hombre que no podía caminar, walked away healed, se fue sanado, and the people who did not have a seat, y las personas que no tenían un asiento, in reality had the best seat. In the house. En realidad tenían el mejor asiento de la casa. They had the best view. Tenían la mejor vista. Remember, they're on the roof. Acuérdese que ellos están en el techo. They could see everything. Ellos pueden ver todo. They see as his friend stands up. Ellos ven como su amigo se pone de pie. He begins moving around. Y comienza a moverse. I can move. Puedo moverme. I can walk. Puedo caminar. I'm healed. Estoy sano. He looks at Jesus. Él ve a Jesús. And then he looks at the critics. Y después ve a los críticos. Then he looks at the consumers. Pues ve a los consumidores. But then he looks up. Pero después él ve hacia arriba. And he sees the carriers. Y ve a los portadores. He sees his friends. Él ve a sus amigos. Thank you. Gracias. I would have never made it here without you. Yo nunca hubiera llegado aquí sin ustedes. And he leaves. Y él se va. But the moment he leaves the house, pero en el momento que él se va de la casa, no one can see what happens after. Nadie puede ver lo que sucede después. Only his friends. Solamente sus amigos. Because they got the best view. Porque ellos tienen la mejor vista. They're on the roof. Ellos están en el techo. And they see their friend. Y ellos ven a su amigo running. Que está corriendo. Jumping with joy. Brincando con gozo. Praising God. Alabando a Dios. They see him turn the corner. Ellos ven que él voltea la esquina. And they see him run home. Y lo ven que corre a casa. Probably to embrace his wife. Quizás para ir a abrazar a su esposa. Probably to embrace his kids. Quizás para ir a abrazar a sus hijos. We don't know if he had a family. No sabemos si tenía una familia. But we know scripture says he went home. Pero sabemos que la escritura dice que él fue a casa. Can you imagine the fulfillment? ¿Te puedes imaginar la llenura? The joy. El gozo. That the friends felt. De que los amigos sintieron. As they're standing on the roof. Mientras ellos están ahí en el techo. The ones who never had a seat, aquellos que nunca tuvieron un asiento, had the best seat in the house. Tenían el mejor asiento de la casa. Because that's always the best seat. Porque ese siempre es el mejor asiento. When you give it up for somebody else, cuando tú lo das para alguien más,
When you serve somebody else. Cuando tú sirves a alguien más. When you bring others. Cuando tú traes a otros. When you give to others. Cuando tú les das a otros. Don't be someone who sits. No seas alguien que se sienta. And waits until heaven. Y espera hasta llegar al cielo. That's a small life. Esa es una vida pequeña. That's a boring life. Esa es una vida aburrida. We are called to stand. Somos llamados a ponernos de pie. And we are called to move. Y somos llamados a movernos. We can't do it all. No podemos hacerlo todo. You can't do it all. Tú no puedes hacerlo todo. But you can do something. Pero puedes hacer algo. You can reach down. Tú puedes extender tu mano. And pick up your corner. Y levantar esa tu esquina. Because that truly is the best seat in the house. Porque eso en realidad es el mejor asiento de la casa. There where you are, close your eyes and bow your heads. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.